De la mezquita hay una historia que es muy linda, que se cuenta que cuando el profeta Ibrahim la pasa con él, eh, construyó junto con su hijo Ismael la cava, el lugar de, de peregrinación al día de hoy, ¿no? El, donde está en Meca, cuando construyó la cava que sería la casa de, de Dios, ¿no? la casa de Alá. Terminaron de construir y... Antes de, de limpiar y ordenar lo, lo que había quedado en el alrededor de, de la construcción, de tan cansados que estaban, se durmieron una siesta. Dijeron, lo dejamos para después, después limpiamos. La cosa es que se fueron a dormir la siesta y vino un viento y se llevó todo, limpió. Y se dice que donde hay una mezquita en el mundo es un resto de de esa construcción de la cava el viento llevó un fragmento a cada lugarcito del planeta donde hay, hay una mezquita entonces para nosotros es un honor que que haya llegado un fragmento de esa de esa construcción hasta acá uno no hace nada uno lo único que se pone es a Inshallah, si Dios quiere, al servicio y no podemos decir nosotros, nosotros hicimos esto. <laughs> Sería ponerse en una situación que no es tan así. Uno es tan, tan herramienta como un martillo ¿no? en esa situación. No es tan importante uno, sino la, el hecho de que se haya materializado algo que ya estaba. Y en beneficio de, de todos, no, no solo de los que somos parte hoy en la mezquita, porque es como te contaba la otra vuelta, la gente va y viene. En nuestro camino la gente va y viene. Lo, lo que realmente tiene importancia es el camino en sí y el lugar de reunión. Pati. El derviche es el que tiene como objetivo eh, como único y máximo objetivo que wa ta'ala el Creador, esté complacido con él. Busca ese amor, desde que se despierta en el día hasta que se... hasta que se acuesta. Él busca... El amor de, de Alá, el amor del profeta, el amor del maestro. Que con eso el derviche se nutre. Por eso se dice que el derviche no necesita nada de este mundo. No tiene necesidades de este mundo. Ya que tiene lo esencial. Ya que busca por lo, lo esencial. Y su máximo interés en esta vida es, es eso: el. Recoger el, el amor de, del maestro, el amor del profeta, el amor de Alá. Y con eso el derviche está, está feliz. Con eso el, el derviche vive cada día. Es el, el impulso que le da el corazón. En el corazón del derviche, estando ese amor, el derviche brilla. Y... Ese brillo se nota, se, se puede llegar a ver en los ojos. Eh, es el brillo que, que sale a través de los ojos, porque el corazón está satisfecho, hay un corazón feliz. Y ese es el tránsito de, del derviche por esta vida. Y al no tener preocupaciones por este mundo, el derviche... Tiene una vida más allá de este mundo, porque sabe que lo esencial, lo esencial es, es lo que vive cada día, y lo demás, lo demás llega solo.